deportiva. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Pasión Deportiva TV. Bienvenidos a este día viernes. Arrancamos el fin de semana, puerta que se abre a través de la pantalla de Itel TV para especular, obviamente, con todo lo que tiene que ver la vuelta de los cuartos de final de nuestro fútbol, ya la tercera etapa del campeonato, cúlmine del 2018, y obviamente está el caer quiénes serán los cuatro semifinalistas que van a partir, obviamente, desde este puente, que son los cuartos de final de vuelta, impuestos ya los resultados hace una semana de forma nocturna, donde se jugaron tanto en Mocoretá como en Chajarí los cuartos de final de ida. Estamos acá para salir jugando hoy. Nosotros siempre decimos somos cuatro, salimos desde el fondo con esta defensa, pero hoy agregamos un cinco. Hoy agregamos a alguien que haga tapón cuando hay que hacerlo y Un cuando. cinco verdadero. Un cinco verdadero, claro, pues nos estaba faltando un volante central. Muchachos, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, Facu. Al invitado también, a Nahuel, agradecerle por acercarse a los estudios y bueno, a todos los televidentes que están del otro lado. Tiempo de definición, porque en prácticamente menos de una hora se va a conocer, Sí. va a ser el pitazo inicial de la segunda final entre Independiente y Primero de Mayo. Ventaja del equipo de Villa del Rosario, del Tono Miño, con gol de Ledesma en la primera instancia en el Virgen de Lourdes. Así que ya prácticamente en etapa de definición y es lo más lindo del torneo, ¿no? Así Ahí que está. contento porque también el día domingo vamos a volver a un escenario y un partido que se las trae, que justamente es Independiente en Mocoretá. Ahí está. Lobo, hoy pasaste, anduviste la calle, rescataste muchas cosas pensando en el fin de semana, en la vuelta de los cuartos, formaciones, convocados, quiénes llegan, quiénes no llegan, tema arbitraje que también viene resonando, las designaciones del día jueves. Pero bueno, todo eso es especulación hasta el día domingo, por lo menos 17:30 horas cuando se empieza a jugar todo. Exactamente, Facundo, buenas noches para el invitado, Nahuel, para ustedes, para acá la hinchada número uno que Sí. está. Si yo pido aplauso, ¿aplauden? Sí, A ver, seguramente, aplauso. seguramente. Ahí Bien. están. Los aplaudidores. Sí, los aplaudidores. Bien. Ahí está, Ahí está. la hinchada. La hinchada. Lo que decía Ale es la final de reserva, ¿no es cierto?, en cancha Sí. Independiente. Como decía Facundo, sí, me llamó la atención. Lo que recabé, lo que rescaté de Ferrocarril, las formaciones. Me llamó muchísimamente la atención. Ya vamos a hablar de eso. Una intuición que termina siendo una certeza, un Sí. acierto por parte de nuestro corresponsal, nuestro movilero. ¿Cómo le va, Reinaldo? ¿Cómo le va, Facundo? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches Lo a veo más toda la relajado que audiencia. nunca. Sí, estamos bien. Hoy viernes estamos cerrando ya La semana, la fin de semana. semana largo. Estamos llegando a fin de año y eso nos predispone de una manera bastante diferente. Hay que Un ver el. detalle para Batín, pasó Sí. por el coafer. Sí. ¿Se notó? Sí. Sí, Qué atento el ¿Podemos lobo. hacer un plano corto del peinado de Reinaldo, por ejemplo? Sí, cómo no. A ver, podemos hacer Bueno, un plano corto para explicarle a la gente. Roque González me cortó el pelo, me corta hace ¿Hay canje ahí o 40. no? No, no, Ah. imposible, imposible. Imposible. Mirá, Sí, mirá. ¿Cuánta personalidad, Patín? la verdad que Le sí. resta años. Tengo cara de prócer, ¿no? Tiene Sí, cara, le puede falta la ser. patilla y. Lo pondríamos en un billete, habría que Claro. ver el valor del Algún billete que haya billete. dejado de circular, por ejemplo. Creería que caería bien en un euro, por Ah, ejemplo. bien, 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 No, bien, nada más ni bien. nada menos. Claro, sí. No, volviendo a la realidad Sí. y a la seriedad, por supuesto, que nos caracteriza el programa, se viene un fin de semana cargadito. Sí. Los chicos también, algo que a mí me Regionalito. atrapa, el regionalito en la ciudad de Colón, donde van a participar los chicos de Independiente de Villa del Rosario y los chicos de Ferro. También vamos a estar expectantes, estamos ya conectados con los que viajaron, para traer la información para el día lunes, sería Esto eso. sábado y domingo se desarrolla, ¿no? Exactamente. Como lo fue Chajarí hace una semana, hace un par de semanas. Tenemos que saludar a Nahuel Leiza. Decíamos que teníamos un volante de creación, tapón también porque sabe jugar sin la pelota, sobre todo en ubicación. ¿Cómo te va, Nahuel? Bienvenido a Pasión. Es un gusto tenerte. Es una palabra difícil la tuya en radio por una cuestión de laburo, pero es por eso te molestamos en tele, porque sabías que nos ibas a decir que sí. Muy bien, gracias, gracias, antes que nada por la invitación. Sí, por ahí se me complica el tema de la radio. El lobo por ahí siempre me escribe si puedo salir un rato, pero bueno, por tema de laburo obviamente no puedo. Así que nada, gracias por invitarme y nada, contento, contento por el presente y ojalá
que sigan saliendo las cosas como vienen saliendo. Ya te vamos a preguntar seguramente por la semana en agua en tiro federal, pero bueno, este tiro federal que parecía no tener vida, que estaba cayendo en coma, que salía a internación un domingo y al otro domingo volvía a la clínica, porque no fue un buen año en lo futbolístico para Tiro Federal, el actual campeón, el defensor del título. Sin embargo, a lo último despertó, salió de la clínica, empezó a caminar. Hoy en cuarto de final es uno de los equipos, diría yo, que más salud tiene en lo futbolístico sobre todo. Sí, la verdad que sí, fue un año bastante complicado para nosotros en lo futbolístico, ¿no? Nos costó mucho ser regulares durante todo el año, por ahí ganábamos un partido y nos costaba repetir el triunfo y la buena actuación. Jugábamos un partido bien y por ahí nos caíamos en el siguiente. Y eso nos fue complicando y llegamos con lo justo, creo que, a clasificar. Pero bueno, el grupo siempre demostró que estuvo fuerte anímicamente y en los partidos que hubo que pensar y sacar eso que tiene cada jugador, yo creo que lo hicimos y por eso estamos adentro, ¿no? Fuiste, sin dudas, el pase más resonante del mercado de pases. Cuando nos llegaba el rumor en la web de ISA a Tiro Federal, era el pase más importante que se dio en este verano. El fútbol lo sintió así. Y rápidamente la especulación con el 5 de turno, el 5 emblema de este Tiro Federal, hablamos de Nico Durante. ¿Cómo te llevas con él? Por obviamente una cuestión de posiciones y igualdad de condiciones, Nico, porque con Nico justamente te ha tocado jugar juntos, de hecho uno confía de que el domingo lo vas a hacer nuevamente, pero bueno, con Nico tiene ahí esa particularidad de posiciones, de casi del mismo cargo, porque en Vélez te tocó hacerte cargo varias veces del equipo y acá también. Sí, no, la verdad que re bien. Desde el primer día que llegué me hicieron sentir muy cómodo los chicos de tiro. Y con respecto a la posición, yo creo que hoy estamos jugando doble cinco. Por ahí me ha tocado salir a jugar afuera. Por la banda o a Nico le ha tocado salir a jugar por la banda y creo que respondimos bien. Después pasa por decisión del entrenador, ¿no? Pero me siento muy cómodo con él y con todo el grupo, así que trato de aportar lo mío del lugar que me toque estar. ¿Quién te lleva vos? Perdón. ¿Sacaré Pujol o es una cuestión de tiro federal poder acercarte? ¿Quién es el que te da el ok desde tiro? No, una cuestión tuya. Sí, no, primero fue una cuestión mía. La verdad que lo venía pensando y tenía muchas ganas de hacer un cambio por un año. Sí. Y surgió la posibilidad de irme a tiro y bueno, enseguida fue Yaka el que se acercó a mi casa y me dijo que si se daba, que él me iba a tener en cuenta. Y bueno, entonces al correr el tiempo fuimos acordando con Vélez y con tiro, así que se dio que juegue este año ahí. ¿El proceso de adaptación, Nahue, crees que te costó un poco más de lo habitual? ¿Cómo fue tu balance personal en la institución ya prácticamente en noviembre, finalizando el año? ¿Qué balance haces tuyo? Sí, más que nada en lo futbolístico, por ahí no es fácil. Yo toda la vida jugué en un club y por ahí cambiar de un año a otro cuesta un poco. Pero, como te digo, los muchachos me hicieron sentir bien desde el primer momento, así que eso me ayudó mucho a que me pueda acoplar al equipo, al juego que ellos hacen, ¿no? Así que, nada, contento por eso. Sé que puedo dar un poco más porque soy autocrítico y por ahí sé que hoy no estoy jugando al 100%, pero no por una cuestión física ni nada, sino que es por el tema de adaptarme a mis compañeros. No se me hizo fácil. Pero como te digo, cuando me toca jugar, trato de dar lo mejor, ¿no? ¿Qué te pasó por la cabeza cuando enfrentaste a Vélez Sarsfield y cómo viviste la eliminación tanto por Copa Entre Ríos y al enterarte que no clasificó dentro de los 8, la institución que representaste muchos años? ¿Cómo lo viviste? Sí, no, cuando jugué contra Vélez, la verdad que fue muy especial, ¿no? Era muy raro marcar a los que tenían la camiseta de Vélez y capaz tenías ganas de pasársela. Sí. Es que son muchos años. Y, claro, lógico, y lógico. La verdad que sí, fue raro, pero siempre con responsabilidad y defendiendo la camiseta que me tocaba defender. Y con respecto a, bueno, la eliminación, triste porque soy simpatizante, soy hincha de Vélez de chiquito. Lógico. Y siempre por ahí pendiente de ver cómo le iba. Pero bueno, como te digo, hoy tengo la cabeza
en tiro y estoy con todas las pilas para dar lo mejor para el equipo, ¿no? No, vos sabés que haciendo el análisis de cómo funcionó este tiro durante todo el año, a mi parecer, y ahora escuchándote, no me queda ya más duda de que justamente tu adaptación en la mitad de la cancha fue uno de los motivos de por qué Tiro no podía salir a flote. Me parece que en todo equipo, en la mitad de la cancha es muy importante. Y también analizo desde lo profundo el sentimiento del jugador de que es muy difícil, primero, llegar a una institución, acomodarse en un lugar donde no estás acostumbrado a jugar, y encima, cuando te terminás de adaptar y te terminás de convencer de que podés jugar en otra posición, que lo estás haciendo y muy bien, me parece que Tiro reflota, porque encontró los jugadores que tiene que tener en el medio, que es lo que hace jugar retrocediendo y atacando. Sí, yo creo que, no sé si pasará solo por eso, pero creo que en los últimos partidos fuimos encontrando el juego, que el equipo estaba caracterizado de hacer, creo que lo demostró en varios partidos, que teniendo nosotros la pelota podemos lastimar mucho, y de a poquito lo fuimos encontrando. Puede ser, sí, como vos decís, también venimos repitiendo el medio campo, que hacía tiempo que no lo hacíamos, y eso es importante porque le da un eje al equipo y una base para que los chicos que después le toca entrar traten de hacer lo que se viene haciendo durante varios partidos. Nahue, te llevo al partido del domingo. ¿Cómo se sale a jugar ese partido? ¿Cómo se le sale a jugar a Ferro en este caso, que usted tiene la ventaja de 2 goles? Y nada, más que nada, tiene que ser consciente que todavía la serie está abierta. Uno tiene que tener los pies sobre la tierra, que es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Nosotros vamos seguramente a salir a jugar concentrado, cuidando los detalles y haciendo lo que venimos haciendo durante la semana. Como el técnico viene entrenando, nosotros tenemos que responder durante el partido, ¿no? Yo creo que es un partido complicado, como hablábamos por ahí afuera del área, del aire, el 2-0 es el peor resultado, muy, dicen. Muy mentiroso. Sí, todo igual dámelo, mismo, ¿no? Dámelo siempre al 2-0. Sí, no, es que si lo cuidás, pero ahí está. Por ahí el tema de confiarte te puede jugar una mala pasada, y eso es lo que no tenemos que hacer nosotros. Porque qué casualidad, por ejemplo, hace un gol en el primer tiempo Ferro y está solo a un gol. Es lo mismo pasa con los otros partidos. Todos están a un gol nomás. Sea tanto como el visitante como el local, ¿no es cierto? Estás a un gol. La diferencia es la mínima. Exactamente. Podés jugar 89 minutos medianamente bien, sí, en un partido parejo, 90, y en el 90 te quedas afuera. ¿El esquema va a ser el mismo, Nahue? Se trabajó en la semana... en el esquema táctico y estratégico, digo, porque Tiro salió hasta cuando estaba 2-1 a buscar un tercer gol como para llegar un poco más tranquilo a este domingo. ¿Es el mismo? ¿Hay una propuesta diferente, planeada, pensando también en lo que puede hacer Ferro, que va a ser mucho más ofensivo de lo que se presentó? Yo creo que no va a cambiar. Siempre el técnico da el equipo los viernes, así que hoy seguramente no va a decir, pero creo que no va a cambiar mucho, porque nosotros... Creo que con ese esquema tenemos para defendernos cuando nos atacan, y después cuando tenemos la pelota, que es lo que queremos nosotros, tenemos jugadores para jugar y lastimar arriba, así que creo que no va a cambiar mucho. Te escuché hablar de detalles, y es una palabra que hemos utilizado mucho esta semana. Apostando a que vos venís de otra institución, ¿cómo te encontraste y qué situación fue la de concentrar para vos? Y si eso le suma al plantel, si es algo distinto... ¿qué opinión tenías previo a la concentración y después de la concentración? Si es algo que une, que sirve, que suma, ¿qué opinión te merece? No, bien, re bien. La verdad que yo con Vélez hace unos años concentramos con los chicos, y la verdad que es una experiencia muy linda. Estar juntos todos en un mismo lugar y pendiente a lo mismo, por ahí te hace focalizarte solo en el partido, ¿no? Claro. Y la verdad es que tenemos un grupo excelente donde todos nos llevamos muy bien, y eso lo hace por ahí muchísimo más llevadero, ¿no? Fue lindo la concentración, la verdad que la pasamos muy bien. ¿Suma? Sí, sí, sí. ¿Se sentís que este equipo lo viste como tercero, lo viviste como jugador de Vélez, digamos, al campeonato pasado de Tiro Federal? Hoy estás adentro. ¿Sentís que este equipo aquel campeonato lo liberó para jugar al fútbol,
para sacar de la galera esos partidos que son malos, que son chatos, que arrancás de forma negativa con el pie izquierdo? ¿Sentís que este equipo está más liberado? ¿Lo viste como tercero hoy estando desde adentro? Sí, la verdad que sí. Sí, hablando con mis compañeros también, yo creo que el campeonato a Tiro le sacó un peso y una mochila encima que por ahí de haber perdido finales, empezaban, yo creo que el primer partido del campeonato pensando en eso, ¿no? Uh-huh. Y por ahí siempre un campeonato o cuando conseguí algo importante te libera y te da mucha confianza. Yo creo que hoy el resultado de estar entre los ocho fue eso, fue de no perder la confianza porque sabían que tienen jugadores para sacar adelante partidos duros. Y bueno, y hoy estamos adentro por eso, pues los últimos partidos fueron muy difíciles y los supimos sacar adelante. Quería preguntarle, por lo que decía el Lobo hoy a la tarde en la radio, teniendo en cuenta el partido del domingo, que de jugar Sopita Pampillón por un lateral, van a tener que tener más cuidado porque va a ser el arranque del ataque con la habilidad que sabemos que tiene y el cambio de ritmo que tiene. Va a meter a Nahu Pérez, que sabemos la velocidad, sí, que tiene. Va a ser un partido para tener mucha concentración, Nahu. Sí, sí, como te decía, es un partido donde tenemos que salir concentrados desde el primer minuto y yo creo que la defensa nuestra también viene haciendo un buen trabajo. El domingo hizo muy bien las cosas y nos da mucha seguridad, así que yo digo que si están concentrados la defensa y todo en general, ¿no? Pero si la defensa hace un partido regular, creo que no vamos a tener problemas. ¿Y por cómo salga Ferro, más allá de lo que decía Patín y lo que decía Ló, ¿se trabaja en la semana pensando en lo que hace Ferro, en lo que hizo Ferro, por ejemplo, en la ida, o no, es solamente Tiro la semana? No, nosotros también vemos lo que hace el rival porque se toman las precauciones. El fútbol es así, es mérito también del otro y uno tiene que neutralizar los puntos fuertes que tiene el otro equipo, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que tomamos esas precauciones, hacemos nuestro juego. Yo creo que también nosotros tenemos lo nuestro y como te digo, empezando a tomar recaudo de lo que puedan hacer ellos, ¿no? Vamos a tratar de salir a jugar nosotros. En este año, Tiro Federal sufrió o fue un intercambio de técnicos porque dejó JJ su cargo para que lo asuma el Toro Lenares. Te quería preguntar alguna referencia de cómo lo ves al trabajo del técnico, si lo conocías, si es un técnico con el que se tiene diálogo y comunicación, si es un técnico abierto, qué opinión te merece el trabajo y cómo es la relación tuya con él. No, muy bien. Primero, quiero agradecer a Yaka por darme la posibilidad, porque creo que fue el punto que... El punto de inflexión para que vos llegues a Tiro. Ni hablar. Y la verdad que con él le tengo mucho respeto como persona y como técnico. Uno siempre aprende de cada técnico y bueno, después llegó el Toro, que también tiene su idea de juego, y nosotros nos fuimos adaptando a lo que él quiere, ¿no? La verdad que hay un grupo que respeta mucho a la decisión del técnico y hoy estamos haciendo las cosas a pedido de él o lo hacemos más o menos como nos sale, ¿no? Pero no, la verdad que es un técnico que se puede hablar, tiene mucho diálogo con los jugadores, así que estamos muy contentos. ¿Hay una relación con el hincha de Tiro Federal o el hincha de Tiro Federal tiene una relación con el jugador que hace un par de años se fue agrandando? Esa relación de ver el lujo a partir del 10, es Iván Peliquero. Hoy el lujo lo puede ver en Nico Durante, lo puede ver en Enrique Troncoso, lo puede ver en vos y también en el 10. Por eso digo que la confirmación de este medio campo, de este rombo, siento que lo hace, por lo menos en apellido, el rombo más importante de la liga. Me podés decir, el Independiente también, con Jorge Balingre, Maxi Perini, Martín y Gabriel Romero, el de Santa Ana con Lobato, Orizaga, Drevans y Toniolo. Hay muchos rombos. Pero el de Tiro Federal es especial, porque todos esperás algo y todos te dan algo. ¿Cómo es conjugarte con ellos también, sobre todo con el 10, que es el encargado de crear? Sí, primero que nada, la verdad que es un privilegio jugar con jugadores de esa categoría, ¿no? Uno siempre está contento y disfruta de cada entrenamiento, de cada partido. Y después, bueno, uno también, como vos decís,
La gente está esperando de que, hagamos algo, que salga algo bueno de nosotros, y uno también entra a la cancha con eso y tiene que asumir esa responsabilidad. No te digo tirar un caño y hacer un sombrero, sino que haciendo bien las cosas para el equipo, para nosotros ya no alcanza. El juego colectivo ese, ¿no? Ni hablar, sí, sí. Sí, yo he notado mucho el partido que para mí fue bisagra para que recupere la memoria del fútbol. La identidad. Federal, la identidad. Fue contra Independiente, que fue lo que noté que me llamó gratamente la atención, es que ustedes robaban la pelota y le daban buen destino siempre. Se las ingeniaban para sacarse el rival de encima y darle dirección a la pelota, cosa que lo hicieron por mucho tiempo, ese, hasta el segundo tiempo, que después le robó un poco la pelota Independiente, y bueno, suele pasar eso. Pero me encantó eso de Tiro Federal. Sí, la verdad que teniendo el medio campo con el buen pie que tenemos, exactamente. Por ahí es solo agregarle el sacrificio de la marca y recuperar la pelota, y yo creo que si estamos conectados, es difícil para el otro equipo que en dos, tres toques en la mitad de la cancha, me parece que te pierde, ¿no? O sabes que si te defendés con la pelota es mucho más difícil para que te lleguen a tu arco, así que esa es la idea. ¿Qué deuda tenés con este equipo vos? ¿Qué sentís? ¿O llegaste a tu casa? ¿Estás pensando? Salís del laburo, agarrás el bolsito, vas camino al entrenamiento. ¿Qué es eso que decís? Y hoy tengo que hacer esto, este domingo me tiene que salir esto. ¿Y gol quizás? ¿Sentís que en Vélez tenías más gol quizás? No sé, pregunto. Sí, puede ser, pero no, la verdad que estoy, como te decía, contento. Lo único que quiero los domingos es devolverle el cariño que me da la gente de Tiro. La verdad que el primer día que llegué, como te decía, fue increíble. Me hicieron sentir como en mi casa y nada, por ahí, como vos decís, en Vélez tenía más gol, pero hoy me conformo con hacer bien mi trabajo, lo que me pide el entrenador y como te decía, devolverle a la gente el cariño dentro de la cancha, ¿no? Sí. No, hablabas de Vélez, este año termina... Es inevitable, ¿no? Sí, preguntarle. Sí, es inevitable, sí, preguntarle eso. Termina tu paso por Tiro Federal, tenés que volver a Vélez. ¿Te quedaría otro año más en Tiro, Nahue? No sé, te comprometí, ¿no? La verdad que no. No, trato de no pensar en claro. Eso. Me siento muy cómodo en Tiro, pero también me pongo a pensar y hay una familia atrás que espera que vuelva, así que... Sí, y también más te pregunto, Nahue, porque lo conocés a los técnicos, en este caso el Tata y Marcelo. ¿Sí? Sé que la relación que tenés con ellos y sé que tu nenito también te está diciendo, papi, dale, volvé. Sí, sí, no, como te digo... son muchas cosas, ¿no? Uh-huh. La verdad que, como te decía, en Tiro me siento muy bien. Me brindaron todo del primer día. Pero, como te decía, hay una familia atrás que me está tirando y la verdad que, bueno, ahí habría que pensarlo más fríamente. Hoy tengo la cabeza en el domingo y no quiero salir. Inclusive la familia también está pensando en ir a alentarte el día domingo con la camiseta de Tiro. No, que... no, ni hablar. Sí, no, y también mucha gente, ¿viste? O sea, en este caso de Vélez, que porque él... Pero de hecho, hasta el mismo hincha de Vélez sí. No se pone a pensar. No. A principio de año sí decía, se nos fue Nahuel. En este momento hoy, Facu le quiere que le vaya bien. Exacto. Hoy dice, y está en cuarto de final, que le vaya bien, porque por decantación se va a dar el pase y la vuelta de Nahuel. Mm-hmm. Yo soy Nahuel Leiza un ratito, me faltan las dos piernas para ser Nahuel Leiza. Y digo, quiero volver a Vélez. Uno siempre vuelve al primer amor. Pero quiero volver a Vélez. Yo soy Nahuel Leiza y digo, quiero volver a Vélez. Y no, estoy en Tiro, tengo cuarto de final y sé que en el verano solo se va a dar la vuelta a Vélez. ¿Lo sentís así? Sí, perdón ya. Por ponerme en tu lugar, ¿no? No, es que es así. Hoy, como te decía, quiero pensar solo en el presente, y con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Uh-huh. Jugar estos partidos. Pero cuando se termine todo, yo creo que vamos a tener tiempo para pensar. Ya. Mucha gente va a hablar de eso, mi familia también me va a preguntar y nos vamos a sentar y bueno, vamos a hablar. Como te decía, ahí tengo gente que de mi casa, de mi familia que me está tirando y yo creo que uno por ahí, por amor a la camiseta, por ser hincha... tiene que volver. Tema para hablar en Navidad y Año Nuevo. Falta todavía. No, y después, vamos a brindar tranquilo. Claro. Nahue, sos un jugador muy buscado, no solo acá, de hecho, te estás jugando en uno de los clubes que tiene poderío futbolístico, pero también a nivel regional. ¿Ha existido algún contacto para el verano? Caso de la gente de Federación que va a participar en el Amateur
federal que se crea en el 2019. ¿Hay contacto ya o este año es como que ya pasa por una cuestión más personal? No, la verdad que no me llamaron, pero no sé, como te decía, uno trata de dar lo mejor acá, y si surge la posibilidad, como fue en su tiempo, ir a jugar a Social y jugar una clase de esos campeonatos, trata de aprovecharla porque es único, te chocas con gente de otro nivel, de otra categoría, y como jugador de fútbol eso lo hace crecer, eso lo hace aprender, y bueno, uno trata de siempre aprovechar eso, ¿no? Había una consigna en la semana, Nahuel, la hablábamos en radio, esto de que el jugador se sienta titular en la semana, sobre todo en este tipo de partidos, que venga el técnico y diga, el martes o jueves vos sos titular, y que ya empieza a carcomerle la cabeza pensando en el domingo. Y hay jugadores que sí, le gusta que en la semana ya tienen que saber si son titulares o son suplentes. Hay jugadores que le da lo mismo, que el domingo, si le decís la formación, si están, dan lo máximo, y si no están, estarán en el banco o estarán afuera. ¿A Nahue le gusta más que se lo digan en la semana o es indiferente eso? No, la verdad que no. Uno cuando entrena, en lo personal, ¿no? Siempre trata de dar lo mejor y se siente titular. Yo cuando cae que me toca entrenar el día martes, me siento titular porque uno tiene esa confianza en sí mismo. Si me pongo a especular con que si voy a jugar o no, para ella hay otra cosa, ¿no? Te pasan miles de cosas por la cabeza, te puedes bajonear. O si te sale mal un pase, decís, bueno, ya está. Claro. Esta semana no me toca, pero uno siempre se siente titular. Después es decisión del técnico. Si te toca quedar en el banco o fuera del equipo, uno lo tiene que aceptar, que hay unos compañeros que seguramente están mejor que uno, y bueno, pero en lo personal entrenas sintiéndose que el domingo va a entrar a la cancha y tiene que dar lo mejor, ¿no? El detalle, por ejemplo, que en el partido de ida frente a Ferro Carril, el goleador del equipo, Marcelo El Pelado Benítez, quedó en el banco. Sebastián Troncoso, que había vuelto de su lesión convirtiendo goles, siendo importante, sí, en el banco. Lo que también te marca el compromiso tanto de los que están atrás a la hora de entrar, como que nadie tiene su lugar asegurado, lo que hace que la competencia por ahí sea sana, entre comillas, pero que tiene que estar al 100% siempre. ¿Lo toman así también ustedes, Nahue, que sí, capaz te tocó tocar en el banco también en alguna oportunidad? Sí, sí, sí. Es que tenemos un plantel largo, un plantel con muchos nombres, y no solo nombres, sino que cuando cada vez que le toca entrar el que está en el banco, sin ir más lejos, el domingo, creo que en el gol que hace el Pela de tiro libre, hacen una jugada los tres que habían entrado en el segundo tiempo. Y Lucas, bueno, Sebastián y el Marcelo. Claro, y entonces eso hace que el equipo sea largo y uno tiene que estar a la predisposición del técnico. Si le toca quedar en el banco, sabe que va a tener su oportunidad para demostrar en cualquier momento, ¿no? Nahue, sabemos que hoy entrenan, última de la semana. Se hace una charla, se entrena algo físico, pelota detenida. ¿Qué es lo que se hace un viernes? Fútbol. Sí, seguramente hacemos un poco de fútbol y después un poco de táctico, ¿no? De afinar, como te decía, más en esta clase de partido, detalles para apuntar ya al domingo, ¿no? Ahí está. Estamos sobre el tiempo, 20:45 más o menos, arranca todo. Sí, por hay ahí, que cambiarse sí, antes, ¿no? Sí. Ahí está. Mensaje para el hincha de Tiro, Nahue. Bien decís que es una hinchada. Es la familia, porque la hinchada de Tiro Federal es la familia, no es ese del barrio, le cuesta tener identificación con un barrio Tiro Federal, no es caso Primero de Mayo, por ejemplo, Ferro, o Santa Rosa o Vélez. El hincha de Tiro es la familia, por eso lo hace especial, por eso el agrado, porque la empatía la tenés rápidamente. ¿Un mensaje para ellos? Sí, la verdad que sí. No, nada, la verdad que primero agradecerle, como te decía, por acompañarnos durante todo este tiempo, ¿no? Sabemos que siempre están ahí y nosotros tratamos de los domingos dar lo mejor para ellos, más que nada, que son los que pagan la entrada y van a la cancha. Así que nada, ojalá que el domingo podamos darle una alegría, que nos acompañen, que el equipo va a salir a dar todo, ¿no? Para pasar a la siguiente ronda. Mandarle un saludo a Mora, que seguramente estará mirando, a tu compañera. Sí, seguro que sí. Bueno. Guarda saludo, la captura de pantalla con algún. Sí, no, eso iba a decir. Memes, que como diría un amigo. Voy a tener que
pasar medio desapercibido el entrenamiento porque me van a esperar con un castigo. Con todo, seguramente. Nahue, gracias por haberte acercado. Optamos por la tele con vos, primero porque sos un gran jugador, uno de los mejores cinco de nuestro fútbol, y segundo porque sabíamos que ibas a decir que sí, así que gracias. No, la verdad que gracias a usted. Es un gusto estar acá y bueno, así que cuando quieran y pueda, siempre a disposición. Gracias, Nahue. Gracias, Nahue. La presencia de Nahue Leiza, volante central de este Tiro Federal. A la vuelta de la tanda nosotros vamos a repasar todo lo que tiene que ver con este partido y el resto, los tres de los cuartos de final de vuelta con resultados impuestos. Tanda y ya seguimos. Segundo bloque en Pasión Deportiva, pasaba Nahue Leiza, sí. Qué jugador, ¿no? Se le estaban riendo los compañeros. Sí. Muy bueno, no tenía número la remera, pero le miraba al dorsal. Saludo al Guille García, al Urbano Capovila. Declara muy bien, ¿eh? Sí. La tiene clara. Y juega. Sí, habla como juega. Bueno, pero hay veces que hay jugadores que no se expresan tan bien, como no la tienen tan clara en el juego como Nahue, está bien. Lo que me olvidé de preguntar a Nahue es dónde aprendió a robarla, así como la robó. Es verdad. Un estilo Barrios tiene. Sí, me parece que me había visto a mí. Creo que es innato eso. Me parece que me vio a mí. Ah, bueno.
Bueno, lo heredó ahí. No, sí. A la tanda nos vamos nuevamente. No, vamos a hablar de los cuartos de final de vuelta, todo lo que tiene que ver con las estadísticas de nuestro fútbol. Empezamos a repasar números de los cuartos de final. Preparación de arranques, alternadores, cargas de baterías e instalaciones en general. LP Electricidad del Automotor. Teléfono 03456-413488. LP Electricidad del Automotor, en San Antonio y Hernandarias. Bueno, dentro de un ratito nada más, de minutos, sí. La final, la gran final de reserva entre Independiente y Primero de Mayo. El resultado de ida 1-0. Fue el viernes pasado, en cancha de Primero de Mayo, gol de Franco Ledesma. Ahora turno Independiente de ser el anfitrión en la Nueva Caldera, estadio donde también el domingo se va a jugar el partido de vuelta. Árbitro principal, Mario Blanco. Me gusta el arbitraje para este tipo de partidos. Mario Blanco, que hoy va a arbitrar esta final, segunda final, y que el domingo hará de lineman, primer lineman. Juez de línea en Ferro Tiro. Destacar este partido luego que Primero de Mayo sufrió una expulsión a los 15 minutos del primer tiempo. Sí, de Felipe Gallego. Sí. Hoy también creo que en Primero de Mayo va a jugar el Fede Blanco y el chico de San Pedro. Elio San Pedro. Como los jugadores que han pisado Primera División alguna vez, ¿no? Claro, porque hay el tema es así, el jugador que tiene 8 partidos en primera ya no puede jugar, claro, en reserva. Mirá. Entonces, esos chicos pueden participar hoy. Bueno, y encima son dos equipos que están pisando cuartos de final de Primera División, o sea que salir campeón en reserva es como que al de abajo le da un plus. Sí, tenés una alternativa, por si acaso, ¿no? Alguna lesión, expulsión, semis o una hipotética final. No estaba pensando en lo que agregaba el Lobo. ¿El Fede no fue titular el domingo? No, pero 8 partidos. Fede no jugó 8 partidos. No, pero el domingo. Sí, ¿no fue titular? Bueno, debería no jugar, entonces, pues lo deben guardar para el domingo. No, pero ya son otros los jugadores de primera. Mañana juega Jonah Godoy y Jonah el domingo. Vuelven. Godoy y Gómez. O sea que decir que Blanco no va a estar. Y jugando. Capaz va al banco de suplentes. Ah, perfecto. Entonces capaz que el juegue. Fede está entre los 16 convocados. Claro. Sí. Bueno, sigamos repasando los números de nuestro fútbol, en este caso los cuartos de final. Esta es la disposición, se dio el día martes. Consenso entre la liga, dirigentes y la policía, ¿no? Porque si hay algo que aparece en cuarto de final. Es la decisión de la policía. Cada jurisdicción, dentro de su égido, impone el operativo dentro y fuera del campo de juego, pero así también, o sea, en cuanto a cantidad de efectivos, pero así también el horario, porque vemos, por ejemplo, partido en Santa Ana, la policía de aquella localidad impuso 17:30 horas para recibir a Primero de Mayo, teniendo en cuenta también el embudo que se puede hacer por ruta provincial número 2, teniendo en cuenta aquellos hinchas que se puedan llegar a cruzar en el viaje de vuelta, lo decíamos. Por eso el cruce con la gente, por ejemplo, con Mocoretá, porque para salir de Santa Ana, para venir a Chacarí, tenés que cruzarte sí o sí con Villa del Rosario, y en ese embudo se podía encontrar. Por eso, 17:30 horas el partido de vuelta, la ida 1-1 entre Santa Ana Primero de Mayo. Destacar que la ventaja deportiva es el equipo aurinegro, es decir, que cualquier empate sí tiene al equipo del profe Toler en ya la siguiente instancia. Vamos a repasar qué tiene que hacer cada equipo para seguir. Bueno, otro de los encuentros que tiene el mismo horario, 17:30, es Ferrocarril Tiro Federal. En el primer cruce fue victoria de Tiro Federal 3-1 frente a Ferrocarril. Ahí está, 17:30 horas también, esta cuestión policial, en este caso de nuestra ciudad, en conjunción, ¿no? Cada policía hace lo individual, pero lo colectivo lo transforma en un domingo, sobre todo en el afuera, operativo postpartido, y que sea con tranquilidad. Santa Rosa, San José Obrero, partido en el José Bonelli, en la ida empataron 1-1, muchas discusiones en el partido de ida, penal no cobrado, gol no cobrado, arbitraje discutido de Arnaldo Verón. 18 horas el partido de vuelta en el José Bonelli. Ventaja deportiva para Santa Rosa, San José Obrero, que va a intentar pasar. Me decía mucha gente hoy, hincha del resto de los equipos, sí, que San José tiene muchas chances de superar a Santa Rosa. Sin duda, sí, ha tenido una gran primera ronda, la segunda ha mermado un poco, pero que en los últimos partidos han aparecido sus grandes figuras. Lucas Griolato, a la hora de patear un penal, que no le pesa la camiseta, ha pateado un penal en la final de Comandos Ríos, tiene a Carloncho García y a la Monita Leguiza, un Agustín Gutiérrez,
un Edwin Gómez que puede ser un recambio, Javier Cardoso, no, tiene material como para hacerle fuerte a Santa Rosa. Sí, la vuelta de Subillaga, ¿no les parece a ustedes que es muy apresurado la vuelta de Subillaga? Hace 4 meses que no vuelve y no, puede ser una no tiene fútbol. Y no tiene fútbol. Y, pero no tiene centrales. De tener tiene, sí. ¿Y quién? Puede jugar Pérez y... Pero que Pérez no puede, no está. Ah, y está el monito Insaurralde, que lo va a hacer. Titular. Claro, y después... Sí, la verdad que podría hacerlo también el pibe Rocha. O pero jugar bueno, Cardoso, pero también ya jugar. Empezás a sí, mutar sí. Y se torna... Sí, sí, la verdad que sí. Lamentablemente, diríamos, lo tiene que arriesgar. Sí. Lamentablemente. Sí. De hecho, el jugador te va a decir que sí, pero lamentablemente... Es como dice Patín, puede ser una desventaja. Exactamente. Sí, yo lo que quiero decir, agregando a lo que decían ustedes de San José Obrero, los dos partidos que vi, Santa Rosa fue superior en lo futbolístico. Bueno. O sea que no va a ser tan fácil para San José Obrero. Y por último, el partido de transmisión central, Independiente recibe a Mocretá en el último horario, 18:30 en la Nueva Caldera. Ahí partido que en la ida fue 1-1. Bueno, destacar que la ventaja deportiva es el equipo de rojo de Villa Rosario. Exactamente. Así la disposición de los cruces. Acá para destacar, ¿no? Nosotros hemos publicado y seguimos difundiendo este cuadro. Esto se transforma dependiendo del equipo eliminado. Ejemplo, para explicarlo, quiero graficarlo con esta placa porque Patín no me entendió, es lunes. Pasa Santa Rosa, a ver, pasa Primero de Mayo. Bien. Y pasa Independiente, estarían enfrentándose Primero de Mayo Independiente. Ahora, pasa Santa Ana y pasa el antepenúltimo que es... Tiro Federal, sí. Estaría enfrentándose Santa Ana, Tiro Federal. Claro. O sea, depende cómo se va eliminando y la disposición numérica que los tituló en la fecha número 26. Eso se va a desencadenar en el último minuto de este domingo, vamos a saber, pero hasta semifinales, o sea, es la previa a las semifinales, hasta la semana que viene. Después, ya por decantación, van a ir dos a la final, ¿no? Y los otros dos van a quedar eliminados. 1-1 Santa Ana Primero de Mayo, 1-1 Independiente Mocoretá, 3-1 Tiro Ferrocarril, 1-1 Santa Rosa San José Obrero. Aquellos que tienen la flechita, como lo indica la placa, tienen la ventaja deportiva. Ventaja deportiva que hay que saber aprovecharla porque creo que está tan parejo que este campeonato es muy difícil usarla. Confiarse en la ventaja deportiva hoy es un pecado, ¿eh? Y vas a tener que ir a confesarte si por ahí te sale mal. Los árbitros tan discutidos. Acá quiero también detenerme porque tanto se ha hablado, sobre todo la designación. No es azar, no es sorteo, es a dedo. Lo impone el Consejo Arbitral a través de Miguel Bermani. Miguel Bermani, como el presidente hoy, suplantando a Héctor Montenegro. Santa Ana, Primero de Mayo, árbitro principal Jorge Bordón, Diego Verón y Roque Bravo, los dos asistentes. Decía yo hoy en radio, es un buen árbitro para este partido. Es un árbitro que el entendimiento con el jugador, en la relación con el jugador, es distinto al resto. Es el que más relación con el jugador tiene, Jorge el Tata Bordón. Y para un partido donde Primero de Mayo sabe mostrar la chapa, y en esa chapa está el huevo, garra y corazón, y en esa chapa, y en ese garra, huevo y corazón, por ahí está el exceso. Del choque físico, Jorge Bordón sabe entender cada dividida. Y Santa Ana, bueno, un equipo que se acostumbró a cualquier tipo de arbitrajes, porque así lo demostró durante el año, y hoy lo dirige Jorge Bordón. Para mí, un indicado. El resto lo podemos discutir, pero para mí Jorge Bordón es el indicado. Hasta más, es más, te podría decir que en cualquiera de los 4 partidos, Jorge el Tata Bordón podría dirigir. Cualquiera. Es uno de los mejores. Quiero agregar, por característica de los dos equipos, a Tata Bordón se le va a simplificar siempre y cuando Primero de Mayo no pierda el partido. Cuando Primero de Mayo empieza a perder el partido, le puede llegar a pasar lo que le pasó a Verón. Acuérdense que Primero de Mayo tiene jugadores con mucho temperamento y que por ahí no saben aceptar la derrota, y lo han demostrado en el partido contra Santa Ana, en cancha de Santa Ana, que fuimos testigos, fuimos a relatar ese partido, que hubo algunos inconvenientes. Algunos inconvenientes tuvo Verón.
Seguimos. A tener en cuenta ese detalle, acuérdense. Sí, sí, en la nueva caldera, Independiente recibe a Mocretá con arbitraje de Eduardo Delgado, que viene de dirigir semifinales de Copa Entre Ríos. No me gusta a mí acá la imposición de Delgado. Primer asistente José Viderbos y segundo asistente Juan Tabela. No me gusta la imposición de Delgado, lo expliqué hoy en radio. Es un árbitro que corta mucho el juego, que para este partido entre Mocretá e Independiente, donde las cualidades son similares, donde las aptitudes físicas y técnicas de cada jugador a nivel individual, trasladado y combinado a lo colectivo, hacen de Independiente Mocretá uno de los partidos más atractivos. Sí, sin duda. En cuanto a tenencia, en cuanto a juego, al juego ofensivo, defensivo, por eso me parece que Delgado en este partido, en otro partido sí, te lo pongo, pero Independiente Mocretá, más allá de que después cumpla, porque es una cuestión de regir la norma como árbitro y hacer su desempeño correcto, pero me queda una duda. Así como digo que puede haber algún inconveniente por la reacción, por el temperamento de un equipo y otro en Primero de Mayo y Santa Ana, también no veo una reacción tumultuosa en estos dos equipos. ¿Tumul qué? Tumultuosa. ¿Y qué sería una relación? Y el tumulto. Del tumulto. O sea que no es un partido de roce. No es un partido sucio. Por característica de los dos equipos. Yo nunca lo vi a Independiente mal predispuesto. Mal predispuesto y prepiar a Mocretá tampoco. O sea, me parece que son características parecidas. Ojalá y Delgado. Ojalá hice así. Ojalá, sí, pero yo veo eso. Por eso te digo que Eduardo Delgado es un árbitro que corta mucho el juego. Pero va a salir airoso. Bueno. Esperemos. Me parece. Obviamente. Acá la mayor duda, para mí no debería estar arbitrando este domingo, para mí debía haber tenido un parate, lo digo yo y lo banco yo. Banco la opinión porque Arnaldo Verón no cumplió con los requisitos básicos de ser árbitro en San José Obrero, Santa Rosa en el partido de ida. Arnaldo Verón, Mario Blanco, Hugo Cóceres, para Ferro, tiro federal. Para mí Arnaldo Verón tiene que tener un parate. Ahí estaba Arnaldo el cambio. Verón. Mario Blanco. El cambio, Mario Blanco arriba como totalmente árbitro. Totalmente de acuerdo, lo dije hoy. Exacto. Coincidimos entonces, sí. Patín. Qué raro, ¿no? A Verón hay que darle vacaciones, decirle nos vemos el año que viene, descansá, disfrutá. De todas maneras, como dije yo hoy, este va a ser un puente... Para las semifinales. Un puente para aquellos que pueden llegar a ser semifinalistas y finalistas como árbitros, pero también un embudo para el resto, Porque acá viene otro, que es Darío González, que no está como árbitro principal y sí está como juez de línea. Tan discutido Darío González... En varias ocasiones, Walter Arce, el primer árbitro, Sebastián de Bona, el segundo, Darío González, el primer asistente en Santa Rosa, San José Obrero. Yo creo que le cae más aliviado a Darío González ser asistente que hoy árbitro, por todo lo que se habla, más allá de que él quiera dirigir. Que está acostumbrado a hacerlo. Exacto. También. Pero yo creo que también es una demostración para él de que puede ser semifinalista, para que el resto se limpie solo y él aparezca como Darío González, igual, uno de los árbitros más imponentes. Yo igual creo que este partido tiene características similares al de Primero de Mayo y ¿cómo es? Santa Ana. Por lo que se habló en la semana. Por lo que se habló en la semana. Fíjate el detalle que se juntaron los técnicos. Por la reacción que puedan llegar a tener, porque eso se genera y se contagia, por lo que se dijo en la radio y por lo que se dijo en los medios. Me parece a mí que hay que tener cuidado. Y no sé si Arce... Está capacitado para dirigir un partido. Para eso, por eso digo, esta vuelta van a dejar a muchos herederos de silbatos. Caso de Arce, caso de Blanco, para las semifinales, digo. Puede ser que desaparezca Verón, Darío González, y el heredero de ese silbato sea Mario Blanco, Walter Arce, Delgado. El mismo Delgado, el Tata Bordón y Delgado, yo creo que están impuestos ya por una cuestión de ser técnicamente correctos. Sí, sí. Se lo discuten qué partido, pero técnicamente son correctos. O sea, el resto cae en el embudo o cae en la guillotina o es puente. Si ahora, perdón, Facundo, una sola cosa quiero agregar con respecto a las designaciones. Darío González estaba depurado. No iba a ser tenido en cuenta. No iba a ser tenido en cuenta, lo dijo Miguel Hermani. Exacto. Ahora, yo tengo la información de que a Darío González fue defendido por algunos árbitros. Bien. De decir, no podés sacar un árbitro que tiene las condiciones y que puede salvarnos a muchos de nosotros. Esto es la misma discusión, la llevo a otro lado. Es la misma discusión de decir, cuando yo, por ejemplo, escuchaba, debe haber millones de casos acá. Caso, por ejemplo, el Manra Flores cuando se lo discutía la titularidad por peso.
Decís, ¿cómo puede ser el 9 primero de mayo un tipo que está excedido de peso? El tipo va y te hace goles. Y Darío González lo mismo. Es un tipo que está fuera de estado, que tiene menos consideración que otro en cuanto a requisitos, pero sin embargo... Cuando dirige, dirige bien. Exactamente. Y ahí está el sentido común del Consejo Arbitral. Rápidamente, para dejar en claro, Ferro tiene que ganar por 2 o más goles para seguir avanzando en este torneo. Primero de mayo está obligado a ganar para seguir y Santa Ana deberá ganar o en su defecto empatar para avanzar a la siguiente ronda. Me quedó tiro ahí que obviamente con el empate estaría avanzando. 2 resultados tiene el equipo de Leonardi. Independiente debe ganar o en su defecto empatar para seguir. Mocoretá sí o sí está obligado a ganar por la mínima. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3. Santa Rosa debe ganar o en su defecto empatar para avanzar por la ventaja deportiva. San José Obrero no tiene otro remedio que ganar. Exactamente, ganar. Bueno, los convocados de Independiente para enfrentar a Mocoretá. Nosotros vamos a ir a la Nueva Caldera para ver a Independiente Mocoretá. Para nosotros el 11 del Tono Miño, solamente una discusión. Mauro Borgetti en el arco, Cristian Gromenida, Dante Adamo, Kevin Panoso Cénere, Javier Balingre, Jorge Balingre, Maxi Perini, acá René Portillo para mí, para Patini, para Ale, Gaby Romero, Martín Balingre, Dante Panoso Cénere, Leo Busato. Algunos jugadores de los que están concentrados para o convocados jugarán la final de la reserva hoy. Si hablamos de, por ejemplo, los convocados que tenemos presentes, no sé, Lobo, si vos coincidís en que puede jugar Gaby Romero o mantenés que puede jugar René Portillo. Era la duda que teníamos nosotros. Sí, para mí también puede salir con René Portillo. Como está, sí, como está el cuadro, porque Independiente puede salir, ¿no? Para mí piensa a tirarse atrás. Pero en la mitad de la cancha de Mocoretá. Eso estaba por decir, Mocoretá tiene muy bien, muy bueno el mediocampo que tiene, así que ahí va a ser la lucha en ese partido. Bueno. Hablamos de Mocoretá. Frente, ¿no? Hablamos de Mocoretá, los convocados por Juan Pérez, que en primera instancia hoy nos mandaba 17 nombres, 17 uno jugadores. Uno queda fuera. Uno de ellos queda fuera, pero nosotros especulamos que salga con Martín Axel Tizoco, el arquero titular durante todo el torneo. Por izquierda su capitán Leo Percara, la dupla de centrales Ledesma y Facundo Ábalos. Por derecha Jonathan Tizoco. El número 5 presumimos que puede ser Isaías El Tete Tizoco. Por izquierda el Colo David Marker. Por derecha Martín Grigolato. Un poquito más suelto como enganche Víctor Fuseneco. Y arriba Carlos Eroleni, el 9 de área, y Ariel Gómez, el goleador del torneo. Bueno, Mocoretá, que se dispone así, por eso decía, la batalla a la mitad de la cancha va a ser importante. ¿Qué tan iguales son Maxi Perini y Isaías Tizoco? Para mí ahí va a haber un cambio, va a jugar Joselo. Por Isaías. A mí me decían que no sé si estaba en óptimas condiciones físicas como para... Recordemos que él fue reemplazado en la... ¿Joselo? Sí, pero era porque había tenido un estado gripal. Con fiebre. Con fiebre, así que para mí va a ir él. Bueno, ahí es la duda, ¿no? Así como la duda le impone Portillo o Romero en Independiente, acá la duda de Tizoco o Picio. Veremos qué es lo que impone el domingo. Parte final de Pasión Deportiva, invitarlos a todos. Quiero que me ponche Agustín. Mañana, en la fiesta provincial del Salame, fiesta del Cordero. Me siento Iván de Pineda con esto. Me faltan los viajes y, claro, y la cuenta bancaria. Pasapalabra, me falta todo. Bueno, fiesta provincial del Cordero que se va a estar dando mañana. Sortea un Fiat Mobi. Del Salame. Del Salame, exactamente. Sí. Del Cordero, estoy pensando ir en verano. ¿Hay un Cordero después del programa? Sí, ojalá. Un Fiat Mobi es lo que sortea la gente de San Clemente. Comprando el bono contribución, además tenés el ingreso al predio. ¿Cuánto sale el bono? 250 pesos. Seguramente están quedando los últimos, así que date una vuelta por San Clemente a conseguir tu bonito. Mucha gente, Sí, sí, muchísima gente. En caso del problema climático, se lo va a hacer en el gimnasio de Vélez. En el gimnasio de Vélez, que de hecho hizo en varias oportunidades. Sí, se hizo ahí, sí. Y de forma gentil le dio el terreno y el espacio Vélez Sarfiel. Nos vamos. Nosotros invitamos a todos. Pero mañana va a ser un día espectacular. A seguir Pasión Deportiva en las redes, Aitel también, todos expectantes al lanzamiento televisivo. Se han sumado programas esta semana y la verdad que se va completando la grilla de este propio canal, que vas a tener que buscarlo y una vez que lo busques te vas a acostumbrar. Hasta, de hecho, vas a prender la tele y vas a ver rostro por rostro de cada programa. Y es un gusto poder compartir una noche más. Que sigan Aitel, que sigan Pasión Deportiva y el domingo pendientes a los cuartos de final de vuelta. Si pregunto algo, va a ser difícil, ¿no? Que contesten ustedes, me parece. A ver, diga. ¿Quién cruza? ¿Quién pasa? Yo ya lo dije hoy en de los cuatro. Usted dijo Tiro, Santa Rosa, Mocoretá y Primero de Mayo. Y Primero de Mayo.
Para mí pasa Santa Ana, pasa Independiente, pasa Santa Rosa y Tiro Federal. Coincido. Para mí pasa Ferro, pasa Primero de Mayo, Mocoretá y Santa Rosa. Bien, bueno, distribución. Es lo que se da. Que tengan todos un gran fin de semana. Este es largo, así que a disfrutar como siempre de la familia, pero siempre pendiente de Itel y de Pasión Deportiva. Nos vamos. Gran fin de para todos. Chau. Esto fue Pasión Deportiva.